tarde para llevarlas a la casa del mayordomo del 2020, los que no pudieron por la pandemia. Tuvimos una mesa de salud, aquí de la región, con el padre Chemita, con el ayuntamiento, y vimos cómo se debe de ver el proceso y el protocolo para sacar un evento masivo que se va a hacer nuevamente. Si dicen va a haber 1,000, pues no va a haber 1,000, se van a reunir 10,000, ¿sí? Y así tenemos, ese tipo de permisos se hace ante la Mesa de Salud Jalisco. La Mesa de Salud, yo les mando el protocolo, lo que me digan aquí, en este caso hicimos un protocolo la semana pasada con el obispado, con el ayuntamiento, y se envió para Guadalajara. Entonces la Mesa de Salud se junta y a ver si lo hagan, como hicieron el de Talpa, que ahorita está actual. Tiene que haber un protocolo porque hay millones de feligreses que van allí a Talpa. Aquí va a ser lo mismo, ¿no? Aquí va a ser no lo mismo de cantidad de gente, pero se van a hacer eso con las medidas y el protocolo igual. Se los digo porque realmente por la inquietud con nosotros, con la prensa también y con la diócesis, que no han transmitido pues esto, realmente, como les digo, no es el tema mío, es un tema que a mí no más mío, en cuanto a los permisos, eso sí. Está otorgado ya, porque me acaba de contestar la doctora Mena de Guadalajara, está otorgado el permiso para hacer el evento, porque también tiene que tener un permiso, porque si no lo hacen reciben una multa, ¿sí? Y si lo hacen en un evento masivo. Aunque vemos infinidad de eventos, ¿no? Pero ahorita está autorizado, falta nomás que entregarles el oficio, da la autorización a la Mesa de Salud, y para que hagan el evento el próximo sábado. Les digo que va a ser de 2:30, el recorrido posiblemente en las redes va a salir, creo que va a salir por de la Catedral, Primero de Mayo, y se va hasta Primero de Mayo hasta Medellín. Y ya de Medellín van a la casa, y luego ya el regreso es el día siguiente, el domingo, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana es el recorrido, otra vez las imágenes. Este evento lo hicieron realmente porque uno por el 19, creo que, bueno, son históricos, es el día del Señor San José, y dos porque también tenían que llevar imágenes a los mayordomos del 2020. Entonces quieren cubrir eso para llevárselos a ellas. Esa fue la petición del obispo y del padre Chemita, que realmente nos juntamos para ver cómo le iban a